Hola a todos, bienvenidos a una nueva cápsula de Un Bocado. Estamos nuevamente en este hermosísimo lugar, Rosselbauer Lodge, Agrelo Luján de Cuyo, porque mi amigo trae una receta imperdible. Contame. ¿Cómo estás, Romy? ¿Todo bien? ¿Cómo les va a todos? Hoy les traigo unos buñuelos de pera y nueces, que los vamos a rellenar con una crema de café. Así que ideales ahora para otoño e invierno. Vamos a la cocina, ¿vale? Vamos a la cocina, dale. Acá tengo todo listo para preparar estos buñuelos de pera con nueces. Dale. Y vamos a arrancar con estas peras de Vitamina Vida, que están muy lindas. Busquemos peras que estén más bien firmes, ¿sí? Que no estén muy blandas. Lo que vamos a hacer primero es pelarlas y rallarlas. Ok. Bueno, Romy, mirá, ya tenemos toda la pera rallada. Bien. Bueno, y acá es muy simple. La mezcla del buñuelo no hay que preocuparse de que tenga muchos grumos ni nada, así que directamente vamos a arrancar agregando azúcar. Bien. Dos huevos. Tanto te quiero, tan tuyo en tus vidas. Y ahora vamos a ir intercalando leche con la parte seca que yo tengo acá, harina leudante, donde le vamos a agregar, Romy, además, dos ingredientes. Un poquito de bicarbonato, que esto va a ser bicarbonato de sodio, que queden un poco más infladitos. Y tengo acá un poquito de canela. ¡Qué rico! A mí me gusta, Romy, también, pero si no les gusta podemos obviar. Le vamos a poner solo un poquito, que le va a dar muy buen sabor. Podríamos poner un poquito de cacao también, si ¿por qué no? Claro. Seguro. Y te voy a pedir, Romy, que me vayas agregando vos un poco de leche, intercalándolo así con la harina, perfecto, hasta que nos quede una consistencia bien cremosa que podamos levantar con la cuchara, ¿sí? Bueno, Romy, mirá la consistencia, que queda con una consistencia bien, bien cremosa. Y ahora yo le voy a picar y le voy a agregar nueces. También podemos, por supuesto, reemplazarlo por avellanas, almendras, lo que pasas de uva, ¿por qué no? Bueno, ¿y con qué vamos a acompañar y rellenar estos buñuelitos? Pues son rellenos. O vas a preparar una crema de café, así una que Romy te dejo. Exactamente. Los 250 que hice de leche vamos a poner en una cacerolita a hervir. Me voy a reservar un poquitito nada más. Y esto va a hervir junto con la mitad del azúcar también. La mitad del azúcar, perfecto. El otro mitad de azúcar me lo voy a guardar. Y también a esta lechita le voy a agregar el café. Dos yemas lleva esta receta. Voy a dejar las claras por acá, que la vamos a usar seguramente. ¿Y qué le voy a poner a las yemas? ¿O con qué las voy a batir? Con la mitad del azúcar que había reservado, con el poquito de leche que había reservado y con todo lo que dice la receta de almidón de maíz. Bueno, mira, Nacho, ahí está rompiendo hervor nuestra leche. Momento de retirar del fuego. Empezar con el batidor a mover nuestras yemas y vamos agregando así de a poco para luego, ¿qué hacemos? Volver al fuego. Y acá no lo vamos a descuidar ni un solo segundo. Yo me vengo acá al fuego este que está un poco más fuerte, donde voy a poner aceite de girasol o aceite de maíz neutro, ¿sí?, para freír estos buñuelos. Ya hicimos una tanda, miles de buñuelos. Yo acá voy a terminar de... Voy a probar, Mirá, voy a ir sacando los últimos siempre que se escurran bien en papel antes de pasarlos por azúcar. Y Romy, vos vas a empezar a rellenarlos. Vamos a hacer un tajito chiquitito ahí. Perfecto, espectacular. Y si no, tajito y le vamos a poner... Dulce como de dice leche. Acá nuestro cámara, sanguchito. Le vamos a poner, mira ahí, con dulce de leche. Esto está, pero tremendo. Así que ahora vamos a buscar un café con leche, Romy. Y un lugar. Por ahí. Dale. Dale. Nachito, espectacular ¿te esta gustaron? Receta. No sé cuál me voy a elegir, si dulce de leche o de pastelera. Sí, yo recomiendo dos, tres, porque si no son una bomba, así que no se los pierdan y no se pierdan, Romy. La próxima semana, otra cápsula acá de Un Bocado, que seguro vas a preparar algo riquísimo, ¿no? Te voy a sorprender. Bueno, salud con el cafecito con leche y hasta la próxima. Chao.